Vamos a comenzar la ruta literaria por el Cádiz de Galdós, un recorrido por algunos de los espacios más simbólicos y significativos de la novela de este episodio nacional, Cádiz de Pérez Galdós, en donde van a faltar otros espacios a los que yo de vez en cuando iré aludiendo con el valor y el significado narrativo que tienen dentro de la obra. Que vamos a jugar con tres planos temporales. Uno sería el plano de la ficción, después vamos a jugar con el segundo plano, que sería el plano contemporáneo Pérez Galdós. Y el tercer plano, el plano del lector, el plano del Cádiz contemporáneo, el Cádiz que nosotros conocemos y que es el que vamos a ver. Bien, la novela en Cádiz empieza aquí, en la plaza de San Juan de Dios, en la plaza del Ayuntamiento, que era donde también estaba el mercado. La Puerta del Mar era la puerta natural de la ciudad, tanto por mar, la muralla llegaba hasta ahí prácticamente, o bien por la calle Soprani, que conectaba con Puerta de Tierra. Gabriel Araceli, que es el personaje de esta novela y es el héroe, el conductor de todos los episodios nacionales, había nacido en Cádiz, en el popular barrio de La Viña. Esta plaza de San Juan de Dios, que ve Gabriel Araceli, es también la primera imagen de la península que tiene en su retina Pérez Galdós, porque Pérez Galdós era canario y él, cuando se traslada a la península ibérica, la puerta de entrada era Cádiz, el puerto de Cádiz, la puerta del mar. Por tanto, ahí hay quería un poco jugar con esos doble plano, tanto del protagonista, Gabriel Araceli, como del autor. Hay una fecha en esas primeras páginas de la novela que he traído aquí. He seleccionado esos pasajes, no los voy a leer, pero dice: en una mañana del mes de febrero de 1810 tuve que salir de la isla. Pasó por Torregorda, Cortadura y Puntales y termina diciendo: llegando a la ciudad, la ciudad de Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que el señor don Fernando VII, 6 de febrero de 1810. Esta frase está recreada en un cuadro de grandes dimensiones que se conserva en el Museo Provincial, que es una de las imágenes icónicas del Cádiz de las Cortes, que es justo esta jura, está teatralizada en el frontal del Ayuntamiento. A partir de aquí vamos a adentrarnos en lo que sería una de las puertas naturales de la ciudad de la época y que hoy día sigue siendo también un lugar de muchísimo tránsito y de entrada en el casco antiguo, en el Cádiz social y político ideológico que nos recrea. Vamos a subir por la calle Nueva, entonces era la calle de panadería, la calle de comercio, de transacciones, continuación del mercado que se situaba aquí, y vamos a subir hasta la plaza de San Agustín. Y ahí entraremos en la calle José del Toro, que es que antiguamente era, y en la novela de Galdós es, la calle de la Verónica. Y esa sería la siguiente parada de este paseo literario. Bien, estamos en el número 13 de la actual calle José del Toro, que en la novela de Galdós es la calle de la Verónica, nombre antiguo. A finales del siglo XIX se le cambia el nombre por José del Toro como homenaje a este importante alcalde gaditano. Bien, esta casa que tenemos aquí detrás podría ser perfectamente un trasunto de la casa de Doña Flora. En los salones de esta casa se desarrolla una parte muy importante de toda la novela, en diálogo con la casa de la marquesa de Rumblar, que estaría en lo que sería la actual calle Sagasta, entonces la calle del Calvario, en donde terminaremos la ruta. Esta casa, en concreto, más allá de la ficción, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, viven los descendientes de la marquesa de Casa Rábago. La marquesa de Casarrábago, en el siglo XVIII, fue una de las ilustradas gaditanas más importantes, con una
interesante proyección nacional, porque formaba parte de la élite, de la aristocracia elitista de la ciudad de Cádiz. Fue presidenta de la Junta de Damas, una sociedad que ella ayuda a construir en el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX, y durante la Guerra de la Independencia, durante el sitio de Cádiz, esta marquesa fue una de las que más contribuyó a la causa política que defendía la legitimidad de Fernando VII, y de hecho, cuando termina la Guerra de la Independencia, Fernando VII le otorga una condecoración, un reconocimiento por la labor de auxilio que había llevado con las tropas que estaban en la ciudad. Por tanto, en el caso de esta casa, además, tenemos otro plano, que es el plano histórico real de una gaditana muy importante que vivió durante esos años y algo más, pues en esta casa. Bien, Doña Flora, la casa de Doña Flora, como habéis leído, representa perfectamente lo que es el núcleo de la conversación y de lo que serían unos incipientes partidos políticos liberales. Es uno de los epicentros que además, en el caso tanto de esta casa como la de la marquesa de Rumbert, supone, dentro de la novela, pero también dentro de lo que es la sociabilidad real del Cádiz de las Cortes, uno de los inventos más interesantes de la sociedad gaditana de la época, que era la aparición de una serie de espacios semipúblicos, semiprivados, digo semiprivados porque no dejaba de ser una casa particular, pero a su vez se abría a determinados círculos políticos, de amigos, sociales, con lo cual eran unos espacios de intercambio de ideas, de conversación, de entretenimiento. La casa, la fachada que tiene y el interior, es obviamente una reforma isabelina de finales del siglo XIX, pero conserva el esplendor y la fuerza, ¿no?, de lo que sería una casa muy importante desde el punto de vista aristocrático, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Estamos en la confluencia de las calles Cánova del Castillo con Valverde, la plazoleta de Horta, que conserva precisamente la placa antigua que se encuentra en la esquina, conserva la denominación original de toda esta zona. En esta plazoleta, que es un cruce de camino, es donde se sitúa el Café de Horta. El Café de Horta pertenecía a un tal Juan Rodríguez y era un café real, que Galdós recrea, de carácter liberal, pero extremadamente popular. Y es el que precisamente Galdós recrea y en donde se producen algunos de los encuentros importantes entre David Araceli, Lord Grey, en fin, un poco los parientes de ambas familias. Está en una zona intermedia, muy cerca de la casa de Doña Flora, de donde venimos, en la calle de la Verónica, y muy cerca de la casa de la marquesa de Rumblar, en la calle Sagasta, que en la novela es la antigua calle del Calvario. Bien, el café es otro de los espacios, es más público que privado, pero tampoco es la calle, es otro espacio nuevo de conversación. Esto es una de las originalidades de la ciudad, que en un espacio muy reducido ha desarrollado, bueno, pues lugares de encuentro, más allá de la plaza pública, que van a tener un significado ideológico, político y social muy importante, no solamente en el Cádiz de las Cortes, que recrea Pérez Galdós, sino después van a tener un protagonismo social y político a lo largo de todo el siglo XIX. Este espacio intermedio cumple en la novela, porque lo he estado releyéndola en función de este itinerario, un lugar de intercambio, un lugar, las tertulias tenían, más allá de Gabriel Araceli y Lord Grey, que participa de ambas tertulias, tenían un público tremendamente separado, es decir, el grupo liberal que va a la tertulia de Doña Flora para nada aparece
es la tertulia mucho más conservadora de la Marquesa del Umbral. Sin embargo, el café, este café, sí sirve como un lugar de encuentro de personajes que están allí y personajes que están aquí. Por eso me parecía un lugar bastante interesante. En la época, al lado del café, en lo que sería esta otra esquina, estaba la antigua carnicería real, o sea que era una zona también de muchísimo trasiego y de muchísima vida. Esta sería un poco la entrada al Cádiz aristocrático. Hemos pasado del Cádiz portuario, que estaría en la plaza de San Juan de Dios, hemos subido por la calle Nueva, que sería una calle de comercio y transacción, y poco a poco vamos entrando en ese Cádiz de la alta burguesía, esa burguesía emergente que representa muy bien Galdós y que está simbolizada, en este caso, en esta aristocracia neoclásica y moderna de Doña Flora frente a la antigua aristocracia representada en la Marquesa de Rumblar, que serían los sectores serviles, ¿no?, contrario a la Constitución de Cádiz y a las Cortes de Cádiz. Ahora nos vamos a desplazar hasta la parte más alta de la ciudad antigua, que es la Torre Tavira. Que el Cádiz de las Cortes tenemos una imagen bastante festiva, bastante divertida. Tenemos esa imagen ha pervivido, dejando en un plano prácticamente anecdótico algo que condicionó muchísimo la vida en la ciudad durante esos años, como fue el asedio francés. Hay que tener en cuenta que las tropas napoleónicas están al otro lado de la bahía. Hay que recordar que en estos años, en 1810, José Bonaparte llega hasta prácticamente las puertas de Cádiz, pero no el ejército, sino él personalmente. Él personalmente llega a caballo hasta lo que sería la línea natural del puente de Suazo, porque algo que muchas veces no se cuenta, pero que es sumamente importante, que antes de producirse el asedio hubo intentos por parte de Francia de que las Cortes de Cádiz reconocieran a José Bonaparte, José I, como el monarca legítimo de la nación española. De ahí viene esa declaración con la que abre la novela, en donde se proclama o se reconoce como legítimo rey a Fernando VII, en contestación a una serie de propuestas que desde el otro lado de la orilla, desde el otro lado de la bahía, se le venía haciendo a las Cortes gaditanas. Y aquí se recrea el episodio de la primera bomba, de la primera bomba que no estalló y que generó una extraordinaria tradición popular de cuentos, chascarrillos, canciones, en torno a que dibujaban una imagen caricaturesca del ejército francés, ¿no? Ese ejército que había conquistado toda Europa y que, sin embargo, fue incapaz de entrar en el bastión gaditano. Y de ahí viene toda esa imagen de a reír y a cantar gaditano, hoy es día de gran ilusión, ¿no? Y llama mucho la atención como una ciudad que vivió en estado de guerra durante bastantes años, con problemas de abastecimiento, sin embargo, la imagen popular, la imagen literaria, los cronistas de la época, los historiadores posteriores, los protagonistas de los acontecimientos, cuando recrean todo esto, ese aspecto negativo apenas aparece muy poco y se superpone como si la ciudad de Cádiz estuviera en una permanente fiesta, ¿no? ¿No? Porque una cosa muy interesante de la novela, y que vosotros habréis podido comprobar, es cómo está muy bien documentado Galdós, ¿no? Es decir, él conocía un poco la ciudad, relativamente, pero su fuente son fundamentalmente las memorias de Alcalá Galiano, la historia de Cádiz de Adolfo de Castro y otras autobiografías o testimonios como Vargas Ponce y otros contemporáneos que él no solamente lo utiliza en esta novela, sino a lo largo de toda la serie de los episodios nacionales. Pensando que estarían todos arriba, traspasé la puertecilla que conducía a las escaleras de las tribunas, pero en el vestíbulo, o más bien pasadizo, la gente que bajaba tropezando con las que quería subir, formaba remolinos y marejada. Pugnaba yo por entrar cuando vi
cerca de mí a presentación, que estrujada por espalda y hombros muy robustos, mostraba gran aflicción y pesadumbre de haberse metido en tal fregado. Las otras dos y don Paco no estaban allí. Al punto acudí a sacarla de apretura y al reconocerme se alegró mucho y me dio las gracias. ¿Eh? Lugar de encuentro. Fijaros, no va a recrear tanto lo que sucede desde el punto de vista político, sino el encuentro de los personajes de ficción, en donde participan por igual tanto los personajes masculinos como los personajes femeninos. Y esto es algo también muy interesante en la novela de Galdós, porque nos da, al menos en este episodio, fijaros, el protagonismo político y social que tienen nuestras dos protagonistas de las tertulias. Son dos tertulias, son tertulias de hombres, pero están lideradas por mujeres que son las que regentan la titularidad de las casas. Pero también están los otros personajes femeninos, tanto los más populares como no, que participan de ese interés, de ese debate, de ese intentar saber en qué consistía esta novedad del Congreso de las Cortes de Cádiz, ¿no? Porque a Galdós ese afán, lo que él pretende con estas novelas, que tienen mucho de folletín, amoroso, algo muy, que era un poco, formaba parte de la novela popular del siglo XIX, era contar al pueblo llano, al pueblo medio y llano, un poco en qué consistía estos nuevos protocolos políticos con los que España tenía que identificarse o sí, un proyecto del que participaba Galdós, no solamente con sus novelas o sus episodios nacionales, sino también desde la tribuna del Parlamento, porque como bien sabéis, Galdós fue una de las grandes voces políticas de la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Galdós representa muy bien esa especie de se hicieron políticos para ser literatos. Nosotros conocemos a Galdós como el autor de los episodios nacionales, como el autor de Fortuna de Jacinta, como el autor de La Fontana de Oro, de Tormento, como autor teatral, pero Galdós fue una voz política, un político de muchísimo fuste. Y esto es algo bastante natural desde finales del siglo XVIII hasta la irrupción de la Primera República. Hoy en día es algo absolutamente incomprensible, pero eso era lo habitual desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. Martínez de la Rosa, el gran dramaturgo romántico, que por cierto también aparece como un personaje en los episodios nacionales, autor de los grandes dramas románticos y todo esto, fue primer ministro, o sea, fue presidente, ¿no? Es decir, tenemos gobernadores civiles, alcaldes, todos tenían una extraordinaria obra literaria, porque la literatura se convierte en un arma de la política y viceversa, la política en un arma de la literatura. Y esto es un debate que no hay, prácticamente todos los literatos del siglo XIX, salvo contadas excepciones como Gustavo Adolfo Bécquer, participan de la política, bien en un nivel estatal o en un nivel más local, más próximo. Todos tienen esa doble dualidad porque se consideran dos actividades complementarias, independientemente de que si se dedicaban a la novela o especialmente al teatro, también suponía una fuente importante de ingresos económicos, ¿no? Y Galdós yo creo que representa muy bien esa especie de unión entre hacer política con la literatura y viceversa, hacer literatura con la política, porque sus discursos en el Parlamento eran discursos clásicos, sus intervenciones eran intervenciones clásicas, eran auténticas obras literarias que no desmerecían para nada sus otros quehaceres con la pluma. Bien, y de este espacio, que sería uno de los espacios, yo creo que uno de los pocos espacios institucionales que aparecen en la novela, nos vamos a ir a desplazar ahora hacia la calle Ancha, a la que Galdós le dedica, no solamente es un espacio más en la novela, sino que le dedica todo un capítulo, y hace como si la calle Ancha fuera un personaje. En la obra de Galdós es una calle que tiene
un significado muy especial porque es el lugar donde se mezclan todos los espacios sobre los que hemos hablado. El espacio institucional, porque es lugar de paso obligado de todos los diputados, pero es lugar también que está muy cerca, al lado de la, bueno, de la calle de la Verónica o de la calle del Calvario, que es la antigua, la actual Sagasta, y por tanto es un poco el esqueleto que vertebra toda la novela. Incluso si hacemos una radiografía de la ciudad, la calle Ancha está en el epicentro. El que Galdós sitúe la casa de la Marquesa de Rumblar en esta calle, yo creo que tiene un significado muy interesante, porque Galdós no daba a apuntar sin hilo. El que se llamaba la calle del Calvario, vosotros tener en cuenta que para los sectores reaccionarios las Cortes de Cádiz era un auténtico calvario, y de hecho esta tertulia de la Marquesa, esta tertulia más aristocrática de Doña María, la Marquesa de Rumblar, a lo que se dedicaba era a censurar, a ridiculizar y a criticar todas esas modernidades que estaban sucediendo a escasos metros de su salón. Lugar de encuentro, lugar a caballo de la otra tertulia, y que configura un poco el paisaje social y urbano que recrea Galdós. Frente a este Cádiz más de vida urbana, hay otro Cádiz paralelo que aparece en la novela, que es el Cádiz del perímetro, que tiene mucha importancia también, que va prácticamente todos los lugares del perímetro importantes aparecen en la novela. Sin embargo, ese espacio o ese perímetro en la novela tiene otro significado. No tiene un significado político, sino tiene un significado de ambientación romántica, porque, que además está muy simbolizado también en el personaje de Lord Grey, trasunto, insisto, de Lord Byron, y que lo que pretende es un poco recrear ese espíritu muy en la línea de lo que sería la estética del romanticismo, en donde al calor de las ideas y el debate constitucional, pues también hay como un paisaje que requiere una cierta nostalgia, el mar, la presencia del mar, la presencia de la caleta, todo esto tiene un significado o un simbolismo más de carácter estético, de carácter ambiental. Sin embargo, este pequeño epicentro, este cuadrilátero que va entre lo que sería el Oratorio de San Felipe Neri, la Marquesa de Rumblar, el Café de Horta y la casa, el salón de Doña Flora, constituye el entramado del meollo, ¿no?, en donde convive todo. Y ya para ir terminando, la calle Ancha es el lugar del encuentro de todo, porque de aquí partían todas, ¿no? Santa Inés, la calle de la Verónica, la calle del Calvario, un poco de aquí irradian absolutamente todo. Y Galdós califica esta calle como la calle Ancha era el corazón de España, era el lugar del encuentro, del debate, de la modernidad, el lugar donde se comentaba lo que sucedía en el Oratorio de San Felipe Neri, donde se comentaban las crónicas que aparecían en los periódicos, y estaba flanqueada por diferentes cafés, los más importantes, el Café de Apolo, al final, en el Golfo de las Damas, o el Café de Horta que hemos comentado anteriormente. Bueno, y en este cruce de camino, que yo creo que simboliza muy bien el cruce de camino, de caminos políticos, de caminos sociales, que recrea Galdós en la novela, damos por terminado este paseo.